regresamos a los desayunos de 24 horas y vamos a hacer contacto en este momento vía Skype con la ciudad de Washington. Allá está Augusto de la Torre. Augusto, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Janet. Buenos días, saludos a todos los que nos escuchan. Quisiera entrar de lleno en la conversación. La situación en el país en este momento es complicada y tiene estos tres factores. No tenemos ahorros, no tenemos suficientes dólares y no podemos imprimirlos. Esas son las circunstancias en las que enfrentamos la situación económica de nuestro país. Hace un momento hablamos con Juan Sebastián Roldán y ya planteó, abrió la posibilidad de que están sentándose a conversar con los acreedores para poder renegociar el pago de la deuda, suspender quizás el pago por un tiempo o renegociar las condiciones de pago. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es esa la salida? Es absolutamente necesario que el Ecuador economice y priorice cada dólar que tiene, porque a diferencia de los países vecinos y de otros países del mundo, el Ecuador no tiene acceso al financiamiento, como decías tú, no tiene ahorros, los ahorros ya se agotaron en el gobierno de Correa, cuando el gobierno central vació las reservas del Banco Central, y tampoco tiene acceso a los mercados. Entonces, cada dólar para el Ecuador es muy valioso, porque se ha caído el ingreso de dólares del país. El ingreso de dólares del país se cayó porque cayó la demanda global, nuestras exportaciones de flores están destruidas, nuestra capacidad de exportar camarones está muy, muy reducida, el precio del petróleo está a un tercio de lo que estaba antes. Entonces hay una caída brutal por el lado de los dólares que entran a la economía. Y por otro lado, tú tienes que la economía interna se está parando y por tanto el fisco ya no puede cobrar IVA y los empleados ya no pueden cobrar sus sueldos y las empresas ya no pueden vender sus productos y por tanto no pueden pagar ni a los empleados, ni al IES, ni sus arriendos, ni sus gastos normales. Entonces tú tienes un colapso de la actividad económica general de enorme magnitud. En esas condiciones, cada dólar tiene que usarse como una prioridad humanitaria, mantenerlos a los ecuatorianos vivos y con salud y alimentados. Entonces, en esas condiciones no tiene sentido pagarle a un acreedor externo. Ellos tienen que esperar, porque no son los primeros en línea. Los primeros en línea son los más necesitados. El Ecuador se ha abierto de manera ordenada un espacio de 30 días para hacer un planteamiento a los acreedores, porque les ha suspendido, ha usado una cláusula de diferimiento de intereses, durante las cuales, para no activar gran cantidad de juicios legales, el Ecuador tiene que hacer un planteamiento. En mi opinión, ese planteamiento tiene que ser un planteamiento apoyado y acompañado por las entidades multilaterales, oficialmente apoyado, en el cual el Ecuador simplemente va a tener que decir: mientras pase esta emergencia no puedo pagar nada. Y cuando salgamos de la emergencia podré pagar tal vez la mitad, tal vez un tercio. Entonces el Ecuador va a tener que ir a un proceso de reducción del tamaño de la deuda, ya sea porque baja la tasa de interés, ya sea porque baja el principal, se alargan los plazos, por cualquier camino, y ese proceso es como un proceso de bancarrota, en donde los acreedores quieren que la empresa pague más y la empresa dice no tengo, y un juez decide, más o menos, digamos de manera objetiva, cuánto hay que reducirle la deuda para que la empresa vuelva a ser sujeto de crédito y vuelva a tener una actividad normal. Lo mismo con un país. Entonces yo creo que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la comunidad internacional va a tener que armar, como lo armó en los años 90, un marco dentro del cual se pueden reestructurar y reducir las deudas de los países. En los años 90 fue el Plan Brady. Ahora tendrá otro nombre, pero vamos a tener que acogernos a un esquema de ese tipo y mientras tanto pedir el entendimiento de la comunidad de acreedores. Entonces ahí vamos por el camino correcto y simplemente lo que tocaría es que el plan del gobierno sea un plan potente para que pueda realmente disuadir, si se puede usar esa palabra, a los acreedores y se llegue a un acuerdo que nos tenga esa paciencia, tomando en cuenta que esto no es una sola situación del Ecuador, sino del mundo entero, así que también me parece que por ese lado los acreedores no les va a quedar más remedio que sentarse a conversar con todos pues las personas o los países, perdón, a los que les han prestado dinero. Ahora, me preocupa el tema de que, como usted lo mencionó, en el gobierno anterior decidieron la gran idea de construir un montón de obras
y gastarse el dinero que venía del petróleo y el dinero de los ahorros, de las reservas internacionales. Construcción de obras que la mayoría han sido visibilizadas en este momento como obras que se construyeron con sobreprecio y con gran corrupción. Por favor, no se olviden de eso. Porque en este momento, Augusto, imagínense que quienes nos metieron en esto ahora son quienes quieren venir a darnos las mejores ideas para poder salir de esta crisis. Mientras más calladitos estén, mejor. Así acá podemos resolver las cosas. Pero volviendo a la preocupación y a la escasez de dólares, ¿cómo ve el sistema de dolarización? ¿Lo podremos salvar con todas estas, con este planteamiento que se va a hacer al Fondo Monetario Internacional o a los acreedores en general? A ver, tenemos que tratar de salvarlo, porque la dolarización nos ha dado estabilidad y nos ha dado paz social. Entonces es un activo nacional. Pero para salvarlo tenemos que entender lo que necesitamos para salvarla. Y eso requiere, en dolarización se requiere mucho más consenso político, social e institucional de lo que se requiere con un país que tiene moneda propia. Por ejemplo, piense usted en todas estas empresas que venden menos de 5 millones de dólares y que ahora no están vendiendo nada, no pueden pagar a sus empleados. Para arrancar cuando termine la dolarización, hay que de alguna manera resetear su capacidad de volver a producir. Porque estas empresas ahora no venden nada, pero tienen todavía sus máquinas y los trabajadores que están vivos todavía pueden trabajar. Pero si a las empresas tú le dices a trabajar, usted tiene que pagar todo lo que no pudo pagar durante la emergencia, la empresa te va a dar las llaves y te va a decir muchas gracias, aquí tienen empresa, no la puedo yo manejar así. Entonces hay que de alguna manera ver la totalidad de los pasivos de las empresas y de los hogares y encontrar una manera de también reducirlos. Pero alguien en la sociedad, cuando tú reduces un pasivo, alguien tiene que tomar ese costo. Entonces el costo tiene que ser redistribuido. En otros países lo que hacen es un poquito de inflación y las deudas caen y el sistema rebota. Pero nosotros no tenemos moneda propia. Entonces vamos a tener que encontrar una manera generalizada, justa, descentralizada, apropiada para cada empresa, que reestructure las deudas. Así como el Ecuador está reestructurando su deuda con el exterior, los hogares y las empresas van a tener que reestructurar sus deudas al interior y alguien tiene que absorber esos costos. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que no podemos imprimir dinero y por tanto el aumento del gasto que necesitamos para apoyarle a la economía y a la sociedad y a los más necesitados, no sabemos cómo financiarlo. Argentina acaba de anunciar un aumento del gasto brutal, un déficit del orden del 10 o 12% del PIB. Y cuando le preguntaron al ministro cómo lo va a financiar, dijo, voy a imprimir dinero a través del Banco Central. Entonces Argentina tiene ese camino. Nosotros necesitamos dólares para pagar el gasto. Entonces nuestra única salvación es que la comunidad internacional nos proporcione esos dólares. Pero la comunidad internacional se mueve con lentitud. Entonces el Ecuador, para conseguir el apoyo internacional, tiene que demostrar que nos estamos ayudando a nosotros mismos. Por eso algunos economistas, y yo me incluyo, hemos planteado que lo más importante ahora es generar una capacidad al interior del país de redistribuir solidariamente recursos hacia los más necesitados por el tema de salud, por el tema de la alimentación, por el tema de la seguridad pública. Entonces creo que hay que hacer espacio en el presupuesto para contribuir a ese fondo de redistribución. Y parte del espacio que hemos hecho en el presupuesto va a ser los intereses en el pago de la deuda que nos ahorramos. Parte de eso tiene que ir a un fondo de redistribución. Creo que el Estado necesita bajarse en algún punto los sueldos, no lo de los médicos, no los de la policía, pero el Estado necesita decir, ahora estoy gastando 10 mil millones de dólares en pago de sueldos, voy a necesitar bajarme a 8 mil millones de dólares en pago de sueldos para tener 2 mil y ponerle un fondo de redistribución solidaria. Y los ecuatorianos que más podemos resistir encerrados en la casa por más tiempo y que tenemos ahorros, necesitamos contribuir también. Entonces yo creo que hay que tener un impuesto progresivo, no a las empresas porque están fundidas, pero a las personas, incluyéndolos a los dueños de las empresas, para que contribuyan de acuerdo con sus capacidades a ese mismo fondo. Pero cuando uno crea fondos de redistribución, el riesgo de la corrupción es enorme. Mira tú lo que pasó en el terremoto. El gobierno de Correa sacó plata al sector privado y se distribuyó entre los ladrones. Ahora se necesita que ese fondo tenga una supervisión privada de gente notable y que llegue
a los rincones más apartados del país con una gran capilaridad. Entonces, la administración de ese fondo de redistribución va a tener que apoyarse en redes de voluntariado social, en la sociedad civil, en las iglesias, en el ejército, en los gobiernos locales quizás, en las comunidades parroquiales. Pero necesitamos una gran red con gran capilaridad que pueda transferir recursos a la gente que ahora está viviendo del día a día, que ya no son solo los informales, los que vendían peinillas en la esquina de la calle. Ahora son trabajadores formales que estaban contribuyendo allí y que ahora no trabajan y ni tienen ingresos. Entonces, yo diría un 60% de la fuerza laboral ecuatoriana ahora está viviendo del día a día. Y si queremos pedirle a esas personas que se queden en casa por la salud pública, necesitamos asegurarse que pueden vivir y alimentarse. Entonces, un gran fondo de redistribución al interior del país, que tenga incluso la contribución de por lo menos 1,000 o 2,000 millones que ahora se destinan a los sueldos del sector público. Y se ponga ahí, eso daría un sentimiento de solidaridad enorme, sí. Y nos daría la autoridad moral para decirle al Fondo Monetario, ahora sí, ayúdanos. Augusto, quisiera terminar con esta pregunta, pero me parece muy importante. Respóndame lo más corto posible. ¿Quiénes deberían integrar esta comisión para poder manejar o vigilar, más bien dicho, la contribución a ese fondo y la ejecución de los recursos que se contribuyen, que se recaudan? Hay tres momentos. Primero, el Ejecutivo tiene que mostrar liderazgo y armar un esquema que sea sensato. Segundo, el mismo Ejecutivo puede escoger los veedores o los monitores o los supervisores y generar una junta directiva de este fondo con una secretaría técnica. Y tercero, en el momento de implementación hay que ponerse en contacto con la sociedad civil, con los hospitales, con las iglesias, con los gobiernos locales y pensar las mejores maneras de hacer llegar plata a la gente que necesita a través del sistema financiero, quizás en alimentos directamente con ayuda del ejército. Entonces, hay un tema de diseño que es versión del Ejecutivo. Hay un tema de montar el esquema que requiere tener una junta directiva supervisora y una secretaría técnica. Y hay un tema de uso de la red de voluntariado y de la sociedad civil para llegar a la gente. Perfecto. Me quedo con esa buena idea, ese planteamiento que usted hace, Augusto de la Torre. Espero que lo tomen en cuenta para que pueda integrar esta comisión, primero para pensar en soluciones potentes, tanto al interior del país como para plantearlas a nuestros acreedores y poder reunir estos fondos para poder repensarnos y levantarnos nuevamente. Le agradezco mucho por esta entrevista.